Queridos amigos televidentes, acá estoy para darles, como todas las semanas, una recomendación a algún tema que yo sé que puede ser de interés para ustedes y sus queridas mascotas. Hoy voy a hablar del paseo del perro. Parece una tontera, que es re fácil. Yo les voy a contar ahora y van a ver que tiene algunas cositas que hay que tener en cuenta cuando salimos a pasear con nuestro perro. Pero primero quiero recomendarles el mejor alimento que nosotros le podemos dar a nuestro perro, a nuestro gato, que es Royal Canin. Royal Canin es un alimento super premium que realmente viene en una línea enorme con formulaciones para los distintos problemas que puede llegar a tener el perro o el gato, desde ser sensible, ser alérgico. Por supuesto que también está la línea estándar para cachorros, adultos, gerontes. Yo lo que les digo es que Royal Canin es realmente la mejor. Vayan a su veterinario, consulten sobre esta ración, van a ver que les va de, todos tienen que decirle que es excelente, súper, súper, súper premium. Bueno, a ver, ¿por qué el tema de el paseo del perro? A mí me parece que es un tema que vale la pena ahondar un poquito en él, porque, a ver, nosotros tenemos que tener algunas precauciones. Acá en la ciudad, el perro tiene que salir siempre atado. Yo sé que hay gente que te dice, ay, pero yo quiero que mi perro sea libre. Bueno, ta, si querés que tu perro sea libre, no puede vivir en una ciudad, porque la ciudad está llena de peligros. Entonces, el perro es un animal que el ser humano ha domesticado y, pero sigue conservando sus instintos animales. Entonces, tú llevas al perro suelto por más enseñado que lo tengas y frente a un estímulo que sea más poderoso que tu llamado, por ejemplo, en la vereda de enfrente ve un familiar o un conocido, un perro que lo puede estar estimulando o lo que sea, el perro se te manda y ahí pasa un auto y vienen los accidentes. Así que el perro siempre, siempre atado, como estamos viendo ahora esos perritos paseando atados. Bueno, así hay que ir. Otra cosa que es muy importante a tener en cuenta es el horario en el que vamos a sacar a nuestro perro a pasear. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con los cambios de temperatura. Si hace demasiado calor, no es el momento, la hora del mediodía, para sacarlo, porque puede sufrir un golpe de calor. Lo mismo que si hace demasiado frío, ponerle una capita, cuidarlo, porque ¿qué pasa? El perro vive adentro de nuestra casa o apartamento, está calentito, por ejemplo, y de repente, ¡pum!, lo sacas a la calle al frío. Esos cambios de temperatura, de calor a frío, de frío a calor, muchas veces provocan cuadros respiratorios que hay que tratar de evitar, porque a veces se pueden complicar las famosas laringitis que vienen a raíz de los cambios de temperatura. Así que tener en cuenta la temperatura, tener en cuenta llevarlo atado. Tener en cuenta siempre ir con las bolsitas para recoger la materia fecal. Es muy importante por un tema de respeto hacia nuestra comunidad, hacia los vecinos. ¿Vieron que alguna vez nos ha pasado que vas caminando, oh, pisás un excremento de perro? Y es un drama para el que lo pisa. Entonces no está bueno que te ocurra eso. Bueno, entonces siempre la bolsita. Si todos los uruguayos empezamos a hacer eso, entre todos vamos a tener una ciudad más limpia. Así que la bolsita en el bolsillo. Si estás enseñando a tu perro que haga las necesidades afuera, en el otro bolsillo te guardas un snack, esas golosinas para perro, y cuando haga en el lugar adecuado, o sea, ahí en el arbolito, ya le das un premio también para que el perro aprenda, porque el perro aprende por asociación. Si vas a caminar mucho rato, llévate agua para darle. Hay unos bebederos portátiles que lo podés colgar en el cinturón y es como una botellita que cuando la abrís así, el agua cae en un recipiente, le das agua de tomar al perro. Y tener siempre, a ver, conciencia de que hay muchos peligros
Nosotros tampoco tenemos derecho a ir con el perro paseándolo y que el perro de pronto pueda morder a una persona, pueda morder a un niño, pueda morder a un perro más pequeño. Entonces el paseo tiene que ser controlado para que a su vez sea disfrutable, si no, en lugar de estar teniendo un momento agradable con nuestra mascota, vamos a tener un problema con un vecino. Así que el paseo siempre es bueno también hacerlo en horarios, que haya una cierta rutina, porque los perros es una manera de tener también límites de alguna manera. Los estamos educando a través del paseo. Y bueno, está bueno que el perro se acostumbre que a determinadas horas va a salir a hacer sus necesidades, porque eso le da mucho más seguridad. Muchas veces cuando vemos cuadros de ansiedad en perros, tienen mucho que ver con el manejo que le dan los propietarios, que a veces no le dan el manejo adecuado. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando paseamos es que el perro va oliendo todo. Y al ir oliendo puede, entre otras cosas, enfermarse de parásitos intestinales, las famosas lombrices. Bueno, hay un producto del laboratorio Virbac que se llama Endogar. La verdad que yo se los recomiendo. Vienen comprimidos para 10 kilos, comprimidos para 30 kilos. Es de muy fácil suministro porque viene con sabor a pollo. Yo les recomiendo realmente el producto Endogar del laboratorio Virbac. Pídanlo en su veterinaria y una vez cada 3 meses al perro adulto le dan un Endogar y listo. Adiós las lombrices intestinales que puede llegar a tener. Eso es muy importante porque dentro del paseo y de los riesgos también está la posibilidad de que el perro pueda contraer una enfermedad. Los invito a cualquier duda que ustedes puedan tener, nos visiten en nuestra casa matriz, que ya tiene como 16 años, está en Pedro Berro y Escocería, ahí en la esquina clásica de Pocitos de Berro y Escocería, y ahora tenemos un pet shop en la calle Ibiray 2334, casi Boulevard Artigas, a 2 cuadras del puente de Sarmiento. En este pet shop ustedes van a encontrar todo lo que puedan llegar a necesitar para su perro o su gato. Nos pueden llamar al 092-898969. Muy fácil de recordar. 092-898969. Y ahí hacer las consultas, sus pedidos, envíos sin cargo. Vamos a atender y a tratar de cubrir todas sus necesidades. Y así como tenemos que cuidar a nuestros perros cuando salimos a pasear, tenemos que ser personas responsables, también, por supuesto, cuidar a nuestros seres queridos y cuidar a nosotros mismos. Para eso el servicio de compañía. Acompaña, son todos enfermeros, eso marca una diferencia impresionante. Todos los que te van a cuidar son enfermeros titulados. Llama al 0800-8939 y pregunta, consulta, no es más caro, es excelente, todos enfermeros titulados. Yo me voy a despedir de ustedes, nos vamos a reencontrar la semana que viene con más consejos para las mascotas y los voy a dejar con Acompaña. Mirá. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Paranoico, algo que me dice que no.